fueron presentados los Talleres Artesanales Veracruz 2018, donde el objetivo es ofrecer una capacitación gratuita a quienes se interesen en aprender algún oficio para que a través de él tengan la oportunidad de generar un ingreso. Los talleres incluyen aprender la elaboración de juguetes populares, telar de cintura, fibras vegetales, alfarería tradicional y base de integración comunitaria. Perla Liliana Ramírez Olivares, coordinadora de Arte Popular de la Secretaría de Turismo y Cultura de Gobierno de Veracruz, acompañada por los capacitadores Eduardo López Noriega, Isabel Jiménez Torres y de Javier Pulido Biosca, director de Turismo y Cultura Municipal, fueron los que presentaron este programa. La idea de estos talleres es preservar y difundir el arte popular tradicional de nuestro estado, rescatando principalmente y resaltando la región del sur de Veracruz. Está dirigido ahora a las personas artesanas, ¿no? Está dirigido a artesanos y a público en general, con jóvenes que quieran preservar y difundir el arte popular, sobre todo aprender un oficio y, ¿por qué no?, tomarlo como un ingreso hacia su economía a través del arte popular. Del 16 al 23 de julio estarán brindando capacitación a todos los interesados en los talleres. Se podrán inscribir 25 personas por cada uno, siendo solamente en el del telar de cintura, donde tienen la capacidad para 20. Son 5 instructores, es el taller de juguete popular, el taller de telar de cintura, taller de fibras vegetales, taller de telar de cintura y el taller que es la base de integración comunitaria y producción artesanal. Uno de los talleres que más llama la atención es el de telar de cintura, que es una técnica de costura tradicional de la cultura maya. Es un sistema para tejer que requiere práctica, destreza y disciplina. Aquí estamos dando unos talleres de telar de cintura que nos invitó el MAP en coordinación con el ayuntamiento y con Pemex para dar unos talleres aquí en la ciudad de Coatzacoalcos. Estamos muy encantados, con mucho gusto. Se hizo la convocatoria, nada más el cupo es limitado, pero está abierto al público para venir, observar y aprender. Ahorita tenemos aquí, ellas están haciendo el tendido. ¿El tendido? Ándale, así es. ¿A qué se refiere el tendido? El tendido es el hilo para urdirlo aquí, en esto que le decimos un burrito. Uh-huh. Y entonces luego van a ir acá en la compostura, el segundo paso que está allá, que está la compostura, ordenar los hilos. Ordenar. Y el tercer paso es la siguiente, la de rosa, que está ya tejiendo. Ándale, así se teje lo que es la técnica del telar de cintura. Para volver una realidad la impartición de estos talleres gratuitos, se requirió la colaboración del gobierno municipal, la participación del Museo de Arte Popular, Petróleos Mexicanos y la Secretaría de Turismo. Con imágenes de Carlos Heredia, informó para el corporativo Imagen del Golfo, Luis Alberto Ponce.